El independentismo ha aprovechado el aniversario del 1 de octubre para redoblar su pulso al Estado. El govern de la Generalitat de Catalunya es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d'autodeterminació, amb el diàleg, amb la cohesió social, amb el respecte escrupulós dels drets humans, els drets civils i les llibertats col·lectives. Es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana perquè sigui una realitat. Pedro Sánchez acepta el envite y asegura que, pese a estar en funciones, podría aplicar el artículo 155. Evidentemente un gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero en todo caso el artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones. Como era de esperar, Carles Puigdemont no lo ve así. El expresidente fugado cree que con un Senado disuelto es imposible. Yo no dubto que un gobierno en funciones pugui aprovar el 155, pero seguramente necesitará un Senado para hacerlo. Y creo que recordar que el Senado está disuelto. No solo eso, atentos a la comparación que Puigdemont aprovecha para hacer. Que s'hagi d'aplicar un 155 per indicios de violencia, no sé, si no recuerdo malamente, al País Basc hi ha hagut quasi 1.000 morts y no han aplicado mai el 155. En el Partido Popular, Pablo Casado insta a Sánchez a que aplique el 155 sin demora. Hasta que eso ocurra, nosotros que le hemos dicho desde ayer mismo a Pedro Sánchez, más allá de sus mítines, sus campañas y envolverse en la bandera, que ya está tardando en recurrir las resoluciones del Parlamento del pasado jueves. En las filas socialistas, Isabel Cela amaga pero no golpea. En este momento no se dan las circunstancias para la aplicación del 155. Si fuera necesario, un gobierno en funciones puede hacerlo. Por contra, en Vox creen que el tiempo juega en contra del constitucionalismo. Iván Espinosa afirma que con el 155 no basta. Siendo muy exigente y muy riguroso y persiguiendo a los delincuentes que están al frente del golpe. Y por su parte, el PNV aprovecha la coyuntura para barrer para casa. El portavoz del gobierno vasco tiene clara la solución para Cataluña y, de paso, Euskadi. Un nuevo estatuto de autonomía con aún más competencias. Si el gobierno en funciones puede suspender un estatuto de autonomía, que estará en condiciones también de desarrollar y de cumplir un estatuto de Guernica. Muchas opiniones y una única realidad. La sentencia del Supremo y la creciente desobediencia de la Generalitat hacen que el 155 sea, día a día, el artículo más citado en nuestra Constitución.